¿Qué tal amigos de YouTube? Estás en el canal de Juanqui Tutoriales, esta vez con un nuevo video para la comunidad PS2. ¿Qué tal amigos de YouTube? Estás en el canal de Juanqui Tutoriales, esta vez con un nuevo video para la comunidad PS2. Como estamos viendo en pantalla, pues después de un largo tiempo ha salido una nueva actualización del OPL, en la revisión 1696, la cual se la voy a estar dejando para descarga en mi blog, o también les voy a dejar esta página, la página oficial, para que ustedes vayan descargando de manera directa. Vemos en pantalla que le estoy poniendo que los cambios han sido mínimos, los cambios están referidos a un juego en específico. Más adelante vamos a ver a detalle de qué se trata. Y pues, como les digo, para las personas que nos gusta tener actualizado el OPL, simplemente vamos a ir descargando los archivos correspondientes, los cuales se los voy a facilitar en mi blog. Bien, vemos que aquí tenemos el archivo, simplemente vamos a dar en descargar. En esta opción, la opción descarga, y ahí se nos estará descargando el archivo. Posteriormente lo vamos a descomprimir y lo vamos a copiar a una memoria USB, y a través del Ulanshell vamos a realizar el proceso de actualización para quienes nos gusta tener la última, estar en la última versión. En mi caso, a mí siempre me gusta tener la última versión, ya que obviamente si van agregando cambios es porque en realidad tiene mejoras. Y como les digo, en este caso han hecho un avance o han hecho una mejora en cuanto a lo que sería el juego Kingdom Hearts 2. Vemos en pantalla que también nos han dejado la versión Icaro 1442, que es la última para quienes tienen la versión OPL 9.3 beta. La versión Icaro, que básicamente es casi como una versión oficial, es la versión oficial, simplemente que son una versión beta, que también van haciendo cambios y mejoras. Esta versión de Icaro Beta se caracteriza en tener casi las mismas características que el OPL, que la versión décimo aniversario. Simplemente cambian el apartado, que en el caso del OPL décimo aniversario tiene lo que sería el apartado Pop Starter, o el apartado de juegos de PS1. No así la versión Beta 9.3 oficial, que no tiene este apartado. Y les repetía que los cambios son mínimos. Vemos aquí a detalle los datos técnicos en español, y se refiere a que los cambios que han hecho en el referido, como les decía anteriormente, en el juego Kingdom Hearts 2. Vemos que ha sido probada la versión Plus. Ustedes pueden ir probando las demás versiones. Vemos ahí que detalladamente los cambios, que también se los voy a dejar en la descripción del video para que vean de qué se trata. Sea, como les decía, la versión Plus 210.05 es la versión que ha sido probada vía cable de red. Han hecho unos cambios ahí en el cual ustedes pueden ir configurando, que se los voy a dejar en la descripción de qué se trata. Y pues no tengo más que agregar en ese aspecto. Como les digo, también les voy a dejar lo que sería el archivo de idioma para que vayan actualizando el idioma también, que es simplemente se van a descargar el pack y van a copiar directamente a una memoria USB. Quiero aclarar que también el archivo de idiomas puede ser, no necesariamente deben copiarlo a la memory card, pueden usarlo directamente en la carpeta LNG, en esa carpeta también que está en la USB, que el mismo OPL crea esa carpeta, pueden tener el archivo de idioma. Aunque aquí yo les voy a dejar todo el pack de todos los idiomas, ustedes van a escoger el idioma español. Vemos que aquí tengo el archivo que ya descomprimí de la versión del OPL 1696, el cual voy a copiar directamente a mi USB. Recuerden, las memorias USB, para que sean compatibles con la PS2, deben estar formateadas en FAT32. Vemos que ya he copiado el archivo. También voy a copiar lo que sería el archivo de idioma, el cual yo voy a pasar directamente a través del Ulanshell a la memory card. Como les digo, voy a copiar, vamos a descomprimir el archivo, lo vamos a extraer directamente a una memoria USB formateada en FAT32. Recuerden que también pueden tener el archivo de idioma directamente en la USB en la carpeta LNG, abreviatura de lenguaje. Bien, ya he copiado los archivos, ya los tengo aquí en mi memoria USB, y a continuación vamos a ir directamente a nuestra PS2 para que hagamos la actualización. Para quienes nos gusta estar actualizado a la última versión, vamos a seguir el procedimiento que sigue a continuación. Recuerden, estas versiones son versiones de prueba,
y también pueden probar directamente con Ulaunchel sin necesidad de actualizar. Pues bien amigos, como les decía, vamos ahora directamente a nuestra PS2 para que sigamos el proceso de actualización. Vamos a entrar al Ulaunchel, aquí presionamos círculo, vamos a la carpeta más, ahora ubicamos la carpeta de la actualización, entramos con círculo y vemos que aquí vamos a marcar el archivo que está en verde, con R1 damos en la opción copiar, salimos con triángulo o nos desplazamos manualmente hasta la carpeta MC0, entramos con círculo, ahora ubicamos la carpeta donde tenemos la actualización, la versión del OPL que teníamos anteriormente, en mi caso yo lo tengo en la carpeta APP, voy a eliminarlo, esto es opcional, recuerden, no necesariamente tienen que eliminarlo, si lo actualizan nada más deben eliminarlo, damos R1 y pegamos la versión anterior del OPL, esperamos que termine de copiarse. Y una vez que termine de copiarse lo podemos ejecutar directamente desde aquí con Ulaunchel. Ya está terminando de copiar, vamos a ejecutarlo desde aquí con círculo y vemos que ya tenemos el OPL, vemos que ya tenemos la última versión, que es la versión 1696 DB, y vemos que no cambia, el menú se mantiene, todos los cambios, como les digo, fueron referidos al juego Kingdom Hearts. Para quienes lo juegan Kingdom Hearts 2, para quienes lo juegan por cable de red. Como les decía anteriormente, repito, son referidos al juego Kingdom Hearts 2, que da problemas de lentitud en la lectura de procesamiento de los datos. Como les digo, los datos específicos se los voy a dejar en la descripción del video. Vemos que tenemos el idioma en inglés, vamos a actualizar también, vamos a hacer el cambio de idioma, para ello vamos a irlo a la carpeta donde tenemos los idiomas del pack de idiomas, buscamos el que dice español, entramos con círculo, luego presionamos R1, marcamos los dos archivos con X o con cuadro de una sola vez, regresamos con triángulo hasta la carpeta MC0, aquí ubicamos la carpeta OPL, presionamos R1, damos en pegar estos dos archivos, como les decía anteriormente, este proceso también lo pueden dejar en la carpeta LNG en la USB. Vamos a reiniciar el OPL y vamos a configurar el idioma a español, nos ubicamos aquí en la opción lenguaje, recuerden que para acceder a este menú presionamos Start y vamos en la opción Play Setting y ahora aquí vemos la opción que dice Lenguaje y con las cruces nos desplazamos hasta donde diga Español, si bien aquí dice que es para una versión anterior el idioma, pero es compatible para esta versión, todavía funciona, damos OK, vemos que todo el menú se nos ha puesto en español. Guardamos los cambios, vemos que ya tenemos todo el menú completamente en español, cada uno de los menús y de los submenús los tenemos totalmente en español, se los voy mostrando para que vayan viendo, también podemos configurar lo que sería el sonido, configuraciones de audio, todo en español, guardamos los cambios si queremos mantenerlo así. En lo particular quiero decirles que a mí me gusta tener el OPL en idioma inglés porque así pruebo otras versiones y no tengo problemas de incompatibilidad de los idiomas. Aunque podemos desactivar cada vez que pruebo una versión del OPL, pero a mí me gusta tenerlo en inglés. Ya eso es cuestión de ustedes. Vemos que los menús se mantienen, ahora ahí están, lo están viendo en español. Vemos también los submenús cuando podemos ir presionando triángulo y nos aparece en los juegos y nos aparecen estos menús. Aquí podemos configurar lo que sería el GSM. El GSM, recuerden, una opción que permite o emular para que los juegos que salen en blanco y negro no salgan en a color. Vemos cada uno de los submenús están en español. Pues bien amigos, ya con esto vamos terminando este video, yo espero que les sirva y como les digo se refiere a lo que es la última actualización del OPL, la versión 1696. Pues bien amigos, no me queda más que agradecer la atención prestada a este video y nos vemos o nos escuchamos en un próximo video. Chao, hasta la próxima.